¿Cuándo se gastaban con sus hijos, oiga? Que se acuerde. En cada lista de solución es que ahora piden muchas cosas, antes no pedían tantas. Ya está pidiendo más la escuela, ahorita tengo que ir que por unas toallas, que por limpiar. De limpieza, sí, todo eso. ¿Quién sabe por qué nos pidieron a Morol? Para las llantas del carro del Fuego de geometría. Fuego de geometría. Ese sí no me acuerdo. Ah, es el que viene la regla, el triángulo, esa es para Kaira. Vengo a hacer este video es más que nada para que la gente agarre onda y yo quiero que de todo corazón usted me dé su bonito consejo de que qué opina de los padres. Puede decir, ve que en ocasiones no funciona con la mujer y que la... Pues sí, pues ya no están con ella. Que les dan 300 pesos. 300 pesos para los útiles. ¿Qué puede completar la mujer? Pregúntale a Mica. Mica es la que ahorita es madre soltera. ¿Le dieron 300? No, ni 300. Ya, hombre, está peor. Dime cuánto va nomás en las mochilas. Valen 700, 1400. Ah, no, es 800. Y 700, 1500. Oye. Hey, ¿qué onda, chidote, padrinos? Andamos una vez más, ni nada menos de cumbia con el Pochis. Este video va a estar muy bueno porque yo sé que muchas personas se van a identificar con este video. Por lo que está pasando, por lo que, bueno, va a pasar, pasa una vez al año, más o menos, ¿verdad? Pero no vengo solo, quiero presentarle a mis amigos el Yogi. ¡Qué milagro! Oye, no, sí se puede decir que son dos veces el gasto al año porque a veces, como mi morrillo que va a entrar al kinder. Y luego, pero ándale. Espérate, los tenis. Espérate, pero la gente no sabe de gasto de qué. Ah, sí, cierto, ya ves, lo vi enganchado. O sea, a lo que se refiere Yogi, de que nosotros, este video, padrinos, y es para que se den cuenta y que las personas agarren onda, más que nada esto es de los padres, sí, que los papás, los hombres agarren onda. ¿Cuánto te gastas en los útiles escolares? Hombre, perrillo, te vas a asustar. Yo, a mí ya me tocó más porque mi morrillo está más grande. Deja que veas tú los precios ahorita. La verdad. ¿Qué? Acá, ¿cuánto crees que me gaste? Bajita la mano. Mira, nomás te voy a dar una idea. Yo me acuerdo cuando yo estaba morrillo, había las libretas Las Escribe. Esas valían bien baratas. Y nunca escribías, nomás hacías puro graffiti. Y unas que eran así, que eran de color naranja de arriba con blanco. Y acá yo tenía esas. Estaban bien baras, pero ¿sabes cuánto una libreta ahorita? ¿Cuánto? O sea, 100 bolas, 150 bolas, güey. Una libreta, güey. Cuando nosotros las comprábamos en Waldo's, hace un chorro en 5 pesos, 10 pesos, ¿te acuerdas? Mejor las hubiéramos comprado un bunchazón. Ya sé, perro, tendrías una feria ahorita sin inversión a largo plazo. Y sí, vamos a ver, Yogi, vamos a ver cuánto se gasta. Sí, está, vente está este perrín. Lado. ¿Tú cuánto creías más o menos que te salió una libreta o dos, tres? ¿Sabes cuánto yo pienso que me va a gastar? Uh-huh. Neta, aunque no lo creas, sí. 300 pesos. Nah. Porque yo veo que muchos le dan a sus mujeres 300 pesos. No, para 300 bolas no haces nada, güey. Ahorita 300 bolas. Ah, cuando 300 bolas me imagino cuando uno estaba morrillo que era como un tostón. ¿Te acuerdas así? En aquellos tiempos el dinero que generaba, que antes valía más. No, pero más vale menos. Vas a tener que prestar un ferio porque no me traen los 300. No, pues soy igual, pero no traigo. No, vamos. Vamos a verlo. Sí. Es. Si sí, cuestan 52. Sí. Son las baratitas. Chica, cocida, azul, roja, verde. La verde. ¿Todas de cuadro, chico? Sí. ¿No hay rosa? No, pues esa la forras, güey. Llévate que roja. No, morada. ¿Morada? Pues echa dos. ¿Cuál es morada? Esta puede ser como morada. ¿Esa? No. No sé, yo soy daltónico. No, a ver. Bueno, échamela como quiera. Y dice... A ver, pero... Aquí va... Azul, roja, verde. Azul, roja, verde. Azul, rojo, verde. Rosa, azul, rojo, verde. Rosa, este pone que la vamos a borrar. Y... Cuaderno de forma italiano. Italiano, cuaderno de forma italiano. Cuaderno forma italiano, hay que ver. Cocido. Cuaderno forma italiano. Cuaderno forma italiano. Achis, ¿cuál es ese? Me dijo en YouTube en Google que. Oh, me pasaron la lista mal. Se estira. Da cuenta que es el mismo. No, mira. Está como al otro lado. Ah, sí, haz de cuenta. Está chiquito. Ahorita la vimos, ¿no?
Sí. Está ahí atrás. Allá están. Vamos. ¿De qué cuadro chico, mediano o grande? Pues no me pusieron. Cuaderno, forma italiano, es para tareas. Pues todas son de cuadro. Ah, no, mira, es que también hay de rayas. Pues vámonos con las rayas. ¿Es que cuántos años tiene? Aunque ya se... Se la perdiera. Es para tercero. Creo que usan más los de cuadro, ¿no? Para no regarla. Una y una. Esas son cosas que te estás arriesgando a regar. Pero ahí la tienes para medio año, pero si se termina una, tiene la otra. Deja tú. Esto es para una. ¿Cuántos son? Dos. Hijo. ¿Eso que la mostrita todavía no va? No. Fíjate, esto nomás es lo que va a salir para una. Dice, sacapuntas con depósito de basura. Sacapuntas con depósito de basura. Ah, eso está por aquí, entre los pasillos. Sacapuntas. Neta, me acuerdo cuando yo estaba bien morrillo. Ajá. Y que neta, me encantaba cuando me daban los útiles escolares, Yogi. Pero pues, nunca hacía nada. Siempre me emocionaba cuando el primer día. Ahora este año sí le voy a echar ganas. Yo siempre quería de las libretas. Dice, hombre, yo quiero una libreta de esas. De las chidotas. Siempre me dan unas perrodillas, güey. A mí también, güey. Si te llegaste a traer de las de municipio, perro. Y sí. ¿Eso está bien, es ese? Sacapuntas. ¿Y qué falta? Ah, porque si llegaste a traer las de municipio que decían PAN o PRI, así. Sí. ¿Tú? Pues vale, pues te estoy diciendo, güey. El lápiz, güey, te dan unos lápiz. Le sacabas punta. Lápiz de madera. Le escribes y quedaba en la punta y la otra. Eso, mira, eso es muy importante. En las escuelas también se ponen muy, muy exigentes. Lápiz de madera número 2. O sea, sí. Y si no hay dos. Ándale. Aquí hay dos. Pues te llevas tres. Mira, aquí hay dos. Número, aquí está. Lápiz de madera número 2. 22 bolas. Y todavía no llevamos ni la mitad, yo, A ver, ¿qué te falta? Pues dime para ayudarte. Mira la mochila, ¿cuánto vale, puchis? 700 bolas. Pues la voy a tener que comprar, Yogi. ¿Vas a llevar una ahorita? Ahorita me voy a tener que llevar una. Hijo eso. A ver, ¿qué falta? Espérame. ¿Borrador blanco? Borrador. De molajón. ¿De molajón? Es una caricatura, ¿no? De Pokémon, güey. Sí, mira, son estos. Ay, perdón. ¿Seguro? ¿Me fijo? Borrador. Borrador. De migajón. El chavo del 8. Ese es el paradise. Es como este. No, viene siendo este. ¿No? Viene siendo este, ¿no? Nomás sí. Que ya es. Bueno, ese me lo agarro yo. 10.90 es esta vara. Faltan las tijeras, yo. Eso siento que lo podemos encontrar acá. En el área de tijeras. Punta Norma. Punta Norma. Roma. ¿Cómo que son estos, no? Yo me imagino que sí. Vamos a ver. Es que estos no se ven tan chidos, se ven más que. Estas se ven hasta más chidas, ¿no? ¿Y dónde dice punta de barrilito? Con esos mi jefa me cortan. Con esos mis jefas me cortaba el pelo, pero. A ver, ¿los agarro estos? Pero fíjate que sean las de Roma. No estas. Sí es cierto, vamos a ver qué es qué Roma. Roma, mira, estas. Son las mismas. Perenito. De niñera. Fíjate. Un cúter, ¿verdad? Los colores no tienen general. Los morrillos que ahorita son eléctricos de morrillo en vez de tijera llevaban estos. Resistol grande de barra. Aquí está, mira. Es este. Bueno. No, el grande nada más. El print. Este perdido. Los que les daban caja este. Caja de colores de madera. Los que le daban este se hacían burros en la escuela, a veces se echaban en la mano. Y sí, no te creo que... Y te lo vas a quitar. Te voy a decir algo. ¿Qué? A mí siempre me compraban de los de brujita. Sí, güey. Y yo ahorita le voy a comprar unos colores chidos porque siempre fue mi sueño tener unos colores chidos. Vale. De brujita. ¿Tres feria, va? 93. Mira, estos. A ver. También caros, perro. De madera. 120. Bicolor de lápiz. Bicolor de lápiz, es el que es dos colores. Sí. Kevin. Azul y rojo. Sí. Bicolor. Bicolor. No, ha de estar allá. Allá atrás. Mira, estos también eran lápices, eran los chidos, perro. Ahí está, rojo, azul y negro. Que los mordías, ¿verdad? Sí.
Nunca terminaban con borrador. Ahí lo traía. Nunca usé el borrador yo en mi vida. ¿Uno o dos? ¿Ochis? Una. Mi color de lápiz. Mi color. ¿Qué son los bicolores? Ahí está, bicolor. No, pero tiene que ser rojo y azul, güey. Sí, obvio. Escrito rojo y negro. Ahí está, rojo y azul. ¿Dónde? Aquí. Ah, sí. ¿Agarro uno de esos? Sí. Páselo ahí. Marca textos. ¿Por qué no buscas en la fila? Porque se me va a pasar, estoy inmenso. Aquí deben de estar. Marca textos. Juegos de geometría, irá 28 pesos. Y dos y uno porque acá, pues es lo mismo. Sí. ¿No le hubieras llevado uno de un sí. color y uno de otro? Nah. Juego de geometría. Juego de geometría. Ese sí no me acuerdo. Ah, es el que viene la regla, el triángulo, y el esa compás. Esa es para Kaira. Y eso. Juego de geometría era un cincel, un mazo. Ya. Juego. Este es un juego de geometría, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto está ese? 7. No, mejor uno de estos. Se ve más chido, ¿no? Pues está más barato ese, este es más caro. A ver, ¿este dónde estaba? Aquí. Pero se me hace más chido este, sacas. Porque esos. Bueno, yo tenía morrido y de volada se iba, se descomponía el. Bueno, chile ese. Vamos a calarle con eso. ¿Qué más? Lapicera. Lapiceras, creo que esas están acá de este lado. Lapicera. Disculpe, ¿dónde tienen las lapiceras? Están de este lado. ¿Para niñas? Sí. Ah, ya las vi. Aquí está, vámonos. Está bonita esta. Esta se ve bonita. Vamos a llevarla. A ver, ¿y si le gustará eso? Sí, pues trae brillo. ¿O esta? Esta es la que ya cambié. Sí. Las de personaje. Las de personaje. ¿Estas? ¿Esa? Esas. Muchas gracias. Quiero hablar de estas, a ver qué dice. Sí, nada, es de cotarrea, ¿verdad? ¿Y era la que te está? Va a decir, dásela a tu abuelita. Pues la morralla, güey. Un paquete de 100 hojas blancas. Ahí están las hojas blancas, yo ya las vi. Oye, esa bueno, trae para allá y para acá. Ven, que aquí ya me canté. Tres marcadores para pizarrón, no, hombre. Y los. Deja tu. Pinche profe, lo traen. Siempre se ven todos borrosos, ¿no? ¿Cómo voy a saber cuántas son aquí? Son 100. Ahí todos dice... son de 100. ¿Y esta? No, son 100. Sí. No. ¿Dónde vende? Sí, código. Aquí dice. Ahí dice. Yo trae código que derramos por aquí. Y estas son de color. Sí, sí son. Son 100. 100 hojas ahí, dice, ¿no? Son del sol, esos. Marcadores para pizarrón. De puro adrede, Yogi. Hay que darle unos. Aquí está. Unos permanentes. Mira. Negro, rojo y azul, mira. Sí. Negro. El rojo azul, nada, nunca se ve, güey. Y el rojo. Quieras o no ir a un chorro de gasto, Yogi. Aquí van. Para el próximo. Ahí nomás son 100 bolas. 104.7. ¿Qué más? Esto es lo que te iba a decir que ya pide las escuelas. Artículos de limpieza. Ándale, es diferente, tienes que ir al Sam's. Ahí sí, pero fíjate, un litro de. Limpiador, desinfectante. Aquí no los venden. Un litro de limpiador de piso, toallas para uso personal, un paquete de 4 rollos de papel, Samsung, y jabón líquido para menos. Ahorita vamos a ir por eso, Yogi. Ya está, vamos en el mercado. Pero ahora sí, Yogi. Ya sabemos dónde están las cosas. Tengo dos. Pues sí, por eso, pónganse a pensar. Ahora nos vamos a buscar lo de la otra. ¿Va? Vente, vamos. Tres libretas. Mira, ven. La mochila es de una vez.
Mira, estas me gustaron porque son de gato. Dime cuánto van nomás en las mochilas. Valen 700, 1400. Ah, no, es 800. Y 700, 1500. O le hubiera comprado la de Barbie. No, pero ya pasó de moda Barbie, ¿verdad? Sí, nomás dos unos días. Vamos. Vamos a darle. Un cuaderno de cuadro chico profesional. Ya estás hablando arriba de 2000 bolas, güey. Fácil, con la zurda. Sobre la idea. Aquí igual. Ya eso ya me la sé yo. Ven. Ay, hubiera agarrado una de Pepo. Azul. ¿Ahora qué? Azul, rojo. Verde. Vas a hacer otra vez lo mismo. No es rosa. Sí, pero es que si me brinco uno me pierdo, man. Lo hubieras puesto dos veces todo, güey. Cállese, hombre. Pues, ¿querías venir a mi canal o no? No, este vato, güey. Igual una de rayas, Yogi. Sí. Y una de cuadro, porque pues no sabemos. Literal, no sabemos. Dale, vámonos. Y luego... dos lápices número dos. Ay. Yogi, ya fuimos a... ya lo había escuchado antes. Aquí está número dos. Colores, Yogi. Colores. Yogi. Por eso no quieres venir a mis videos, ¿verdad, Yogi? El bicolor, camina. El bicolor de una vez. Todavía no. ¿Te falta el bicolor o no? ¿El bicolor? No, primero los colores. No. Primero los colores. No, el bicolor no. No, bueno, una caja de colores. ¿Y cuáles están más chidos? Ah, esos de volada se les ve. Un borrador. Tienen que ser iguales, güey, porque las morres. Allá, allá, vente. Se van a peinar y no me puedo... sacapuntas y borrador. Ya, ahora sí, Yogi. ¿Qué? El bicolor. Ay, esto madre. ¿Qué me pasa? Mira, aquí tenía, mira. Teníamos el bicolor, el sacapuntas y el borrador que llevó para allá, hombre. Ahí mero. Ay, madre. Ahora sí. ¡Hombre, ya! Tres marcadores de pizarrón. ¡Hombre, ese profe va a salir un cuadrado! Ya ni me digan que ya sé cuáles son. Mira, ese, este, este. Y el rojo. No, ese no es, ese no es. Abajo ya no está. Ese no es. ¿Cuál es? Ese. Ah, sí. La regué yo. Ahí va. La verdad, yo soy muy... la verdad, yo me enojo mucho con esos padres que son muy inconscientes, que abandonan a las mujeres y las dejan al ahí se va, de que con 300 pesos la va a librar. ¿Tú viste el video que hice que con 300 pesos a la semana? En ocasiones se los dan a la quincena, yo. Sí, güey, imagínate que la quincena cuando fueron que haces... de comida, 300 pesos a la semana. Y cuando tienes niño y que usas pañales, imagínate que haces con 300 bolas. O sea, todo esto nada, es para que agarren conciencia de cuánto te gastas en unos útiles escolares. Vamos a ver, esto es lo que nos vamos a gastar. Hasta eso, ahorita no lo voy a hacer. Ahorita nomás... es más, los puros útiles. ¿O quieres ir a lo de limpieza? Como quieras. Mira, bueno, mira. No, nomás le vamos a dar lo de limpieza. Ahorita lo mezclamos. Vamos a pagar esto. Ya está. Hasta ahí lo vamos a dejar. Porque eso yo no puedo. Ya que las lleven ahí y las miran. Porque el uniforme y los zapatos son aparte. Eso se los vamos a tirar al León. Y lo voy. Vamos a dejar. Es el uniforme. El normal, el de gala. Y luego el deportivo. Y luego ahora que viene tiempo de frío, el de pants y suéter. Y luego que cuando va Beli Beto, sí. Compran un traje. Y luego, espérate, tenis, tienes que comprar tenis blancos nuevos. Y tenis negros, güey. Nuevos. Y luego los calcetines que son de tal. Las morrillas que usan las medias de tal. Son rollote, güey. Hasta eso. Les y la corbata. Les compro mochilas como quiera todavía, se puede decir económicas. Compro una Wilson. Sí. A ver cuánto. Unos mil y pelos, güey. Pues, hola, buenas. Venimos a pagar. Pues sí, ni modo que nos vayamos. Mira. Habíamos visto que se gastaba tanto en el, los útiles. Sí. ¿Usted tiene hijos? Nietos. Nietos, pero llegó a tener hijos, supongo, por si no, no tuviera sí, nietos. Bueno. Sí. ¿Qué opina? Esto, es que esto se lo he preguntado a varias personas y quiero que usted me sea sincera y me dé su bonita opinión. ¿Se puede? Sí. ¿Qué opina de los padres que ya no están con las personas y que les dan 300 pesos para los útiles escolares? Pues, ¿y con 300 pesos? ¿Ah, que no? Es lo que le digo a ellos. ¿Cuándo se gastaba con sus hijos, oye? Que se acuerde. En cada lista de educación, es que ahora piden muchas cosas, antes no pedían tantas cosas. Ahorita, gracias a Dios encontré todo aquí.
Y fíjese que es un lugar donde tiene precios bajos. Lo único que no encontré es eso es lo que hice, que ya está pidiendo más de escuela. Ahorita tengo que ir que por unas toallas, que por limpiar. Sí, limpieza, sí, todo eso. ¿Quién sabe por qué nos pidió una morol? Para las llantas del carro del maestro. También eso. No, yo les digo, doñita, que ¿para qué estudien si como quieren ahora hacer lo que quieren? Les voy a quedar el espalonche, güey. Y sí. Pues sí, pero que no quede por onda. Pues sí. Sí. La verdad, por los hijos hace lo mejor y también los padres deben de agarrar onda que apoyen a las madres, vaya. Sí, la neta que sí. Pues sí, ya, oiga, ¿qué le iba a decir? ¿Y usted qué les mandaba de lonche a sus hijos? Yo como no trabajaba en ese tiempo, todos los días les llevaba gorditas. Ah, qué rico. Fíjate que a mí me gustaba también. Los taquitos de harina. Los taquitos de harina que me llevaba mi abuelita con frijoles. Me echaba unos acá bien bañados. En el salón, güey. Huele a tortillas, güey. ¿Qué te iba a decir? ¿Nunca aplicaste la de las ruedas? Yo compraba las ruedas con crema y salsa. O las viboritas y las aplastabas así y las hacías bollo. Nunca. Y te las comías de acá. ¿Nunca te tocó las hamburguesas de 10 pesos? Sí, en el Merca. Muy buena. En la escuela. Bueno, también. No. Ahora tienen hasta marcas en la lista. Ya sé. De hecho, sí. Le vamos a agarrar una de esas. Ah, para que la marque. A la madre, 1720 y todavía no marca la. Mira cuánto va, 1720, yo. Y todavía no marca la mochila. Y todavía no marca las mochilas. Esto es. Échale. No, eras paquetero. Tú eras paquetero, ¿no? Sí. Yo sí, hija, y déjala. No, de paquetero no. Yo era de los que estaba afuera subiendo las cosas al taxi. No puedes. De cerillito, sí, te lo juro por Dios. Mi papá era taxista. Mi papá era taxista y yo le tiraba paro. Y los sábados y domingos iba a jalar de eso. ¿Tu papá tenía chango en el carro? Sí, pues. ¿Y luego cómo crees que le hacía? Pues esto fue lo que me voy gastando. Estaba, creo, no, faltan estaba falta una. Estaba falta una. Falta las una. Dos. No, ya marcaron esta. No. No, todavía no la marcaban. ¿Ya la marcaron esta? La acabo de marcar. Ahorita la acabé de marcar. Me dio un despertillo. No puede ser, Yogi, la verdad, es un gasto enorme. Falta la otra. La verdad. Ahora sí. Pásenos su descuento de empleado, ¿verdad? Son 3,708 pesos. Y es lo menos. Vamos a pagar, voy a pagar con tarjeta. Porque... Ya sé. Pero en el momento no lo pensamos, ¿verdad? Sí. Ahí sí, ahí. Voy a decir otra vez. Pero pues ya, pues me siento como un alivio. Sí. Pues muchas gracias. Ya nomás que nos dé el ticket. Ah, para sí. Que vean que sí es lo que se. Vale. En tu casa nunca se han tenido carritos de estos que se los hayan llevado de Soriana. Vamos a tener el primer. No se crean. Esto, Irene, este es el ticket. Este es el ticket de todo lo que se gastó por los útiles. ¿Cuánto fue? 3,708. Una feria. Toda la quincena. ¿Cómo ve? Vengo a hacer este video es más que nada para que la gente agarre onda y yo quiero que de todo corazón usted me dé su bonito consejo de que qué opina de los padres. Puede decir, ve que en ocasiones no funciona con la mujer y que la... Pues sí, pues ya no están con ella. Que les dan 300 pesos. 300 pesos para los útiles. ¿Qué puede completar la mujer? Pregúntale a mi hija. Mi hija es la que ahorita es madre soltera. ¿Madre le soltera? ¿Dieron 300? No, ni 300. Ya, hombre, está peor. Sí, ¿cuánto le dieron peines? La dan 300 pesos por quincena, ¿tú crees? Era lo que te estaba diciendo yo. O sea... Ni para 300 pesos tampoco ni para comer. Pues quién más. Sí. Pero pues mi hija también trabaja, ¿verdad? Pero, gracias a Dios. Pero pues nosotros como padres pues les ayudamos. Y eso es lo que se puede, ¿verdad? ¿Verdad, don? Que por favor sean conscientes y agarren onda. Usted vio todo lo que estaba yo buscando. Y quiero o no, no estamos en una tienda tan cara que se pueda decir, ¿sí entiende? Y fíjese todo lo que se gastó. Yo porque pues son dos, usted una. Haz de cuenta que el señor se gastó la mitad. Sí, la neta, pero como quiera son, ¿qué? 1,008 más o menos. Y no nomás es una, son dos. ¡Hombre! No, pues andamos así. La otra no le da nada al marido. Tampoco. Es más, mira, aquí traigo la lista. Todavía me falta lo de ella. Hijo, sí. Esta va a primaria y la niña que ya está a kinder.
La del kinder. No, la del kinder. Aquí la del kinder es la más cara, el Ivo Puches. Más caro, mire, don, y yo también quiero hacer algo de que ahorita tengo que ir todavía que por productos de limpieza, que un cloro, que un ta. ¿Por qué la escuela, si nos cobra dinero para inscripciones y todo, por qué no lo ponen ellos de su bolsa? La verdad, hasta porque hasta marcadores para... fíjese, ahí, sí, sí, tres marcadores para el profe. Le ándale, pide, sí. Le pidieron un litro de Amorol. Para el carro. Sí, para eso jala, para eso jala. Sí, para el carro. La verdad. Sí, es cierto. No, y el problema para ellos, para la mano. Y sus taquitos para el profe también. Ándale. Pero ahí están cobrando. Pero hay un Dios. Don, sí, está. Ahí están cobrando las mendigas cuotas, ¿verdad? Todo el año están friegue. Sí. Ya que usted y que el día de la independencia y que se dicen de algo, que día de muertos se dicen de otra cosa, es un gasto como mira, quiera. Es que no te puedo decir nada porque trabajo en la escuela. Yo soy el dire. No, no, correr al... no. Gracias, no, don. Pero. Pero sí, es como otro, ¿verdad? Eso, pues, eso sí, va. Que agarren onda y que apoyen no, a las no, mujeres. Sí, pues, más que nada, más los papás, a los papás de los niños, si andan haciendo, sí, porque no deben, ¿verdad? Tienen para acá y no tienen para... Ah, sí. Y no, deje usted, y luego están en la fiesta con los compas y ahí sí. Ahí sí, no, saco, ah, yo, sí. Yo pago esto, yo pago esto. ¡Paga tu hijo, ¿verdad? Ah, sí, y ahí sí, pues, no se les hace dolor. Porque se paga adelante, es que me voy a echarle coraje, Yogi. Perdóname la vida, me dolió más a mí, pero... Pues da coraje, no, pues, que si tengan para otras más cosas. Más que nada hay que inculcarle a los papás, a los hijos, lo que deben de ser como hombres. Sí. ¿Verdad? O sea, si vas a hacer un daño, cúmplelo. Y a lo mejor hay muchas personas que como ellos no la vivieron. Yo porque lo viví, ¿se entiende? De chiquillo, yo, pues, mis papás no acá. Yo con mi mamá sufría y pagaba todo. Ahorita es cuando valoro por todo lo que estoy gastando. De que digo, no manches, en ocasiones mordía los colores. En ocasiones los rompía los lápices, los aventabas. Pero, ahora sí valoras. Sí, te comienza el borrador, ¿verdad? Y sí, me da mucha tristeza porque quieras o no, sí. Te digo porque ahí cuando andamos haciendo el aseo, está el tiradero de... De colores, esos todo. Esos sacapuntas, ¿cómo se pierden, no, no? Yo por eso les voy a poner nombre. Bueno, don, cuídense mucho. Órale. Dios bendiga. Claro, les vamos a poner GPS, ¿no? Ya los sacapuntas. Y sí. Yo que ya llegamos aquí a Soriana, lo de la limpieza. Artículos de limpieza, no sé dónde queden. Así mis amigos también los que vienen, el Quique y Pepito. Entonces pues, parece más que sí. Que anda un poco serio Pepito el día de hoy. Pepito, después de subir 10 kilos, ¿verdad? ¿No? Vamos, pues. Aquí creo que es la de limpieza, yo. ¿Dónde? Ah, sí. Pero tienes que llevar dos porque son dos. Espérate, voy a ver qué dice el otro. Es lo mismo, güey. Y sí, a Yogi agarra a mí. Del que sea, güey. Mira, todavía los descarados. ¿Qué? Limpiador de piso, ¿qué dice aquí? Fabuloso. Todavía. No, se refieren al estilo, todo esto es que no se le conoce como si fuera fabuloso. Está fabuloso. ¿Cuál es el jabón líquido? ¿Cómo cuál usa? Pues el que sea. ¿Dónde está de este lado? Ah. ¿Nos llevas? ¿Qué? Ah. ¿Este no? No, esos no son, yo no creo que... Ah, no se pasa sorte. Porque también me pidieron toallitas. Son los que... ¿Dónde están las toallitas? ¿Toallitas húmedas? Sí. Eso se encuentra en bebés. Pero vamos. Primero el jamón de mano, ¿sonta? Ese no creo que sea. El jamón de mano. No, yo digo que es como un jaboncito que huela chido, ¿no? Para las manos. Sí, porque eso es para estar. Vamos, vaya. ¿Cómo te llamas, compadre? Hola. El Ever. Es el Ever. ¿Qué es por toallas de baño? Sí, de baño. ¿Toallitos no? ¿Pochis de acá? Es que dice que se tomó una foto con Yogi, pero salió mal. Ah, entonces quiero tomar otra foto. Pero así sale Yogi siempre. Sale mal. Salió mal, soy yo. Está bien, pero ya va saliendo el video, pero ya. Un saludo a tus compas. Saludo a mi familia ahí. A mi hermano que también está. Ustedes. Qué chido, padre. También estoy diciendo con la mano. Y toallitas. ¿De cuáles toallitas serán las desinfectantes? Va a ser como de la Lysol. Ah, pues comiencen desde ahí. Pues. ¿De qué están en Navarro? ¿Eso? ¡Ándale! Ay, está bien curado tú, carnal, neta. No, pues, yo dije, este vato ya no me va a traer pa' allá. Son desinfectantes. Sí, son desinfectantes. Es que comiencen eso. Y el jabón también es como que para lavar. Están de este lado, comúnmente, ahí son las de Lysol. Estaban. Bueno. ¿Pueden llevarles uno de esos? ¿Con toallitas húmedas?
Sí, vamos otra vez allá. No, es que no es lo mismo, güey. Las toallitas son esas para limpiar pompis. Y las es un poco como para limpiar trozos. Gracias, hermano. Pues sí. Vamos, vamos a ir por las toallitas. La foto. O nos la tomamos acá. Sí, acá. Sí, sí, así acá, como nos hizo Yogi caminar. Que camine para acá. Allá. Para que salgan aquí. ¿Aquí? Aquí mero, chela. No, allá en las toallitas. Acá, se ve mejor acá. Acá. Ya dejamos, sí, pues, si no te vas, te está jalando y uno quitando el tiempo. Vale. Este vato, neta, no se llama uno para otro. O nosotros no nos explicamos bien, este vato sí está muy curado. Nada, rifado mi compa de Sorena. Para que vean que Sorena tiene buenos trabajadores chidos, ¿verdad? Pero sí, son bien buenos. Se portan con madre. Y muy accesibles. Mira. Jabón líquido. Jabón líquido. ¿Por dos? Agárrate, güey. Ahí está. Vamos a ver cuántas. ¿Cuánto fue? Todavía no, faltan no, cosas. No, ya es todo. Sí, es todo. Más poquito, ¿no, perdido? Más allá, más la coca, yo. Más la coca. No, está bañado, perdido, todo esto. Pasando de los 300 bolas, me dijiste, vamos a hacer el video de esto. Y dije, ah, no, sí es cierto. Para que recapaciten. ¿Cuánto gastamos de puro útiles? 3,700. 8. Uh-huh. Bueno, sigue esto. Vamos a ver. Aquí ahorita hago las cuentas. Te faltan los elotes. Ah, no, traigo, güey. Fueron 530 y 500. ¿Cuánto? 504 pesos. Y todo el vato le dice, perrillo. Más. Para que te lo. El vato todavía dice para que te lo gastes en los útiles y no en ti. Sí, sí, ¡ah! Todavía le dice que se lo gaste por él. Fueron 504 pesos. ¿Y allá cuánto fue? 3,700 y cachito. 3,708. 3,708. 3,700. 800. 900. Y 200. Fueron en total 4,200. 4,200 y poquito más. Pecando bien. 4,200 y poquito más. Y estás hablando de que te faltan los uniformes. Y te faltan los uniformes y eso, pero pues eso uno no lo puede ahorita de este, porque pues quieras o no, uno no le sabe las medidas. Pero ponle que el uniforme de unos 400, 500 pesos, más los zapatos de 500 a 1,000 pesos, ¿sacas? Más el traje deportivo que otros 500. Y luego que el, ¿manda? Las calcetas 50, 60, de cuenta que le vas. Usted, y ustedes piensan que con 300 o 500 pesos la persona las va a librar, están muy equivocados y todas se atreven a hacerle pan Bimbo. Ya sé, es que no, y para que te lo gastes en ella y no en ti. Sí, dices, no, de seguro con eso invitaste al otro y con Torrea, sí. ¿Qué dices, güey? Bueno. Padrinos, pues así quedó, en total fueron 4,200 pesos en lo que pidieron en la escuela. Más la inscripción, esa no la contamos ni nada, pero creo que fueron, ¿cuánto te? No me acuerdo. Ahí se los pongo en los comentarios, pero entonces sí te gastas una feria. Cuídense mucho, ya se la saben, de cumbia con el Pochis. Sobre, Rosa.